Te invito a compartir la palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, domingo 17 de diciembre del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto. Allán en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, recibir el bautismo era un signo externo y visible de la conversión de quienes escuchaban su predicación y decidían hacer penitencia. Ese bautismo tenía lugar con la inmersión en el Jordán, en el agua, pero resultaba inútil. Era solamente un signo y resultaba inútil sin la voluntad de arrepentirse y cambiar de vida. La conversión implica el dolor de los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. Para excluir el pecado, hay que rechazar también todo lo que está relacionado con él, las cosas que están ligadas al pecado y, esto es, hay que rechazar la mentalidad mundana, el apego excesivo a las comodidades, el apego excesivo al placer, al bienestar, a las riquezas. El desapego no es un fin en sí mismo, sino que tiene como objetivo lograr algo más grande, es decir, el reino de Dios, la comunión con Dios, la amistad con Dios, recordando que toda la vida de Cristo expresa su misión. Servir y dar su vida es rescate por muchos. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.